Y ahora va, me vais a escuchar. Me cago en la leche. Mm. Voy a hacer una cosa. Oh, oh, se me ha ido la imagen. Eh, bien, pues eh, me parece que vamos a empezar muy bien este directo. Eh, sí. Bien, bueno, pues. Eh, todo sea por. Eh, vamos a volver a poner esto aquí. Me escucharéis raro, pero ahora me vais a escuchar más como siempre. Ahora. Porque, claro, he actualizado los drivers de Nvidia. Eh, stream Páceos ya es. Con tal de no verme, eh, lo estarían deseando muchos. Ven. Eh, ahí pongo el overlay. Eh, Tenéis el stream, el speed chat, por si queréis charlar conmigo. No se escuchará por el directo, no obstante, yo sí os escucharé, o eso creo. Eh, ya sabéis, comando, o sea, admiración E. Y escribís lo que tengáis que decir. Bueno, pues lo dicho, estamos teniendo bastantes problemitas así de lunes. Pero bueno, ha sido que he actualizado los drivers de la gráfica y cuando. Y no me he dado cuenta de que se ha reiniciado el ordenador, pero parece ser que no ha sido del todo efectivo para. Eh, <laughs> sí, bien, eh. Se te escucho perfectamente, señor José Manuel. sabéis, le dais ahí a la exclamación E, eh, todo junto. Y luego escribís el mensaje y yo os escucho mientras estoy aquí conduciendo, concentrado en intentar Eh. Hacer esta, estas misiones que nos tenemos. Recordemos que lo dejamos ahí. Buscando el, la torre esta que estaba caída, le trajimos dos de metal y nos queda todavía una más. <laughs> vale, ahí me describe el, el, el comando del icono. O sea, no. Vamos a ver, en un principio teníamos eh, esto por aquí. Todavía tenemos tres de vigas de metal. Hay por coger... Podemos coger dos. Podemos coger dos, sí. Efectivamente, po podemos coger dos. Vale, pues vamos a dar la vuelta. Esperemos llegar a donde... Por lo menos a donde esté el camión de... De repostar. Muy recargadas tienes que tener las pilas. A ver si esto no va a mayores. Porque... Se avecinan unas navidades entretenidas con, con esto de mmm, la estupidez. <Susurra> sangrientas. Pero bueno, la cosa está en que vamos a intentar ahora eh, cargar dos más de metal en este tráiler. y vamos a traer y tenemos que traer una ¿por qué he dicho vamos a cargar dos? porque nos queda también una más en el puente si no recuerdo mal llevamos una de metal al puente y eso qué quiere decir pues que vamos a también dejaremos este camión digamos en la zona en la zona de paso para luego coger otro camión y meterle más carga Y el, eh, bueno, vale, menos mal que lo he leído porque no sabría qué cojones me ha dicho el bot. Eh, sí, no, no, a ver. Yo solo puedo solicitar a la gente que sea un poco cuerda. Ya seáis negacionistas o no. La gente está muriendo y la gente lo está pasando muy mal. Los negocios lo están pasando muy mal. Y me he confundido de camino. Y lo que no se puede hacer es negar la evidencia. O sea, no creo que a ningún, a ningún país le apetezca por, por la gente. Lo digo más que nada porque estoy viendo demasiados, demasiadas cosas mal en el ámbito de la organización. A ver... Eh, la cosa es que estoy viendo mucha... Yo más que nada lo digo por la gente... Que gracias a la gran labor... De los que nos dirigen... Que más que intentar concienciar a la gente... La está... Desinformando... Porque gran parte de los negacionistas... Están basando su creencia de que no existe nada... Porque no existe un consenso... No existe un consenso... Porque los que están arriba, que gobiernan a los que están abajo, solo quieren gobernar y tener pasta y, y dárselas de machote. Y la verdad es que por abajo la gente se está muriendo, la gente se está pasando mal, y todo porque la gente prefiere ir a su puta bola, porque tenemos uno, unos cuantos borregos que en lugar de ser responsables y transmitir esa responsabilidad a la ciudadanía para que sea responsable, pues se están dedicando a ver quién saca más rédito de esta desgracia y para colmo la gente se enfrenta entre sí porque siguen a sus borregos, o sea, viva el vino, José Manuel, efectivamente. Efectivamente. Que es una de las principales causas de muerte al año y no tiene tantos impuestos. Eso es, eso es lo mejor. El vino está baratito Que no nos suban el vino, que se revolucione y hay huelga huelga general de pensionistas. Nada, digo, y en ese ámbito a mí me, me da mucho coraje porque somos muchos los que estamos asumiendo responsabilidades para que otros no las asuman y estemos igual que hace 15 meses. No me gusta el vino, José Manuel. Y, y, y precisamente el, el, el vino que menos me gusta es el tito. O sea, toca todos los huevos. Coincidimos en ese gusto. Dame cerveza primero. Y si tengo que tomar algo de vino. No, vi, cerveza, sidra. Y si tengo que tomar algo de vino blanco para el pescado. Eh, un buen pescadito a la parrilla o al horno. Con unos... Con un buen vino blanco. Buenas, José de la tierra de Malbec <laughs> sí espero que por allí las cosas con esto de la de la pandemia estén más tranquilas que por aquí aquí no nos informan de lo que pasa aquí como para informarnos de lo que pasa en otro lado a no ser que sea una desgracia eh... Dale ahí. joder vale esto, esto es más ancho que Fórmula 1, ¿eh? Ojo, cuidado con el bicho este. Perfecto. Eh, sí, quiero, quiero, quiero creer eso, Ornuel. No eh, si quieres eh, que te escuche, eh, utiliza como José Manuel la exclamación ¿eh? y está el speech chat. No lo oís vosotros, pero yo sí lo oigo. Vamos a ver si podemos ir a por la madera que. O sea, a por dos vigas de metal. Y luego lo que he dicho, vendremos del otro lado con otro camión. Sí. Intentaremos. Eh, hacer un intercambio de. de materiales. O incluso me planteo un mega, super, hiper, mega convoy. Aunque la verdad es que con la parte esta del hielo, no sé yo si es buena idea, eh. Nada, ah, pues eso, es que, que ya es que no estamos en una semana en la que sabemos todos lo que, lo que hay. Lo que nos gustaría a muchos. Pues poder tener unas festividades tranquilas lógicamente tranquilas después de estar más de año y pico con mascarillas y salir de casa sin tomar grandes tomarse grandes fiestas ni nada por el estilo pero. pero esto no cambia, al final. Feliz yule eso es. Aquí, bueno, yo por mi parte, soy más partidario de celebrar eh, el equinoccio de invierno Que las navidades propiamente dichas. El equinoccio de invierno. Llámese eh, en el caso de los vikingos. yule Efectivamente. Es con Y. Pero no pasa nada. ¿Lo ha, lo ha dicho bien. Bueno, ha dicho Jule. Bueno. Julepe. Feliz Julepe. Vamos a ir por este lado. Porque no me fío en nada de las piedras esas que hay ahí. Que ya nos quedamos atascados en una ocasión Y total, por aquí el camino es igual de fácil Y todavía estoy con la cosa esa del puñetero DLC De Assassin's Creed Valhalla el, el, el amanecer del Ragnarok Porque es que tiene buena pinta Lo que pasa es que me va a doler muchísimo pagar 40 pavos Espero tener eh, más información sobre ese, ese DLC Pues tema de horas y todo demás Muy buenas tardes Judith A ver, considerando que este juego no te penaliza por, por comprar y vender camiones, vete probándolos. Puedes venderlos si no los necesitas y luego los compras en caso de que los necesites. No hace falta decidir. Yo por lo menos lo estoy, lo estoy gestionando de esa manera, ¿no? Sí que ahora tengo, tengo muchos camiones distribuidos en el mapa de Wisconsin porque nos quedamos en él. Todavía está sin hacer. Y creo que tengo alguno más. Eh, tengo alguno también en el caso de... De Yukon, porque también lo dejamos a medias. Alguno queda por ahí. Creo que, por ejemplo, quedaba la, la carretilla elevadora y algunas cosas de esas. Pero bueno, el... en general yo suelo hacer eso, suelo vender. Si no lo necesito, lo vendo. Sí, sí, a ver. Tengo algunos que no los he vendido desde el principio del juego. Por ejemplo, este creo que lo de Este creo, si no me equivoco, era de Alaska. Este lo descubrías en Alaska y ahí sigue, ¿no? Y eso que no es para nada el mejor, ¿eh? Para nada. Pero nos, nos apaña, durante un buen tiempo lo tuve... ¿De qué tuve yo este? De grúa, si no me equivoco, con la grúa grande. Y aquí por algún motivo le quité lo de la grúa, le he metido quinta rueda y, y lo traje para aquí. Sabiendo que había un remolque y tal porque tampoco va mal eh, no tiene diferencial y aún así va bastante bien eh, sí sí de los mapas americanos eh, es de los mejores camiones sí bueno que tengo por ahí el fleetstar y todos esos camiones que parece que no pero resultan bastante bastante eficientes o sea a estas alturas eh, debería de meterme por esta zona Quería meterme por aquí. He repostado, sí, sí, sí. Joder. Madre mía, el Alzheimer. La edad. Mientras no te hundas más... Mm. Mientras no te hundas más. Bien, está bien. Es por donde están los, eh, los juncos. Por donde hay que pasar en esta zona. La zona... ¡Mierda! Ya, sí, he visto el tuit esta mañana Tengo un, un conocido que también la vio Que le gustó mucho No hagas spoilers No, no, aquí spoilers no, eh Yo de primeras No tengo pensado verla, pero Bueno, no, en el cine Pero, pero bueno La verdad, es que las otras películas no, no dejan de ser entretenidas Pero sí que... Bueno, la primera... Bueno, la segunda fue... Menos mal que está Venom para decir que no es tan mala. Menos mal que está Venom para decir que las de Spider-Man son buenas. O sea, porque ver la primera de Venom es querer no volver a ver una peli. A mí personalmente no me gustó, ¿eh? Hice un ejercicio de intentar encontrar una frase coherente y con un mínimo nivel de inteligencia durante... Toda la película y no lo conseguí. Brutal. Sí. ¿Qué pasa? ¿A ti te gustó la de Venom? Es para banearte. <laughs> la digo, a mí la de, la de Venom... No, no. Tenía potencial, pero no. No, Yudy, tranquila, tranquila, no saques el hacha No saques el hacha Aquí como alguien suelte un spoiler Lo baneas eh, ¿Cómo José Manuel no me digas esas cosas? ¿Cómo que me, me vas a banear por decir que la película de Venom es... Es peor que un juego de Codemasters? No, no se puede. O sea, si. si... Si Venom fuese videojuego sería el Fórmula 1 2021 de Codemasters Ni puto sentido tiene lo que hacen Haces una pole y sales segundo Quedas primero en la primera carrera de, En la carrera principal y, de, y sales en la pole En la carrera de sprint Todo muy normal Yo creo que se han liado ahí eh, Creo, ¿eh? Ahora voy a, voy a explicar una cosa Para mí que se han liado, ¿eh? Para mí que en breves vamos a tener carreras de sprint en la Fórmula 1 La dos no lo ha visto. No, es que ya digo, no encontré un diálogo coherente en esa película. Y cuando digo un diálogo coherente era... Hubo yo creo que del orden de acumulando segundos, del orden de 20 minutos en los que tenía las, la cara tapada por el facepalm Ojo aquí, bueno, no, no doy con un tablón, pero es que lo que no quiero es que se me enganche el remolque otra vez, vale. Eh, la de Morbius tenía buena pinta, pero es lo que dices. Después de haber visto el Joker del escuadrón suicida, yo con leto ya... Es la verdad ¿eh? o sea estoy, estoy pensando igual que tú en ese ámbito sí qué ¿eh? eh, si ¿sí está aquí Ah no vale el otro día nos confundimos y nos fuimos para este almacén vale que luego puedes ir por el otro lado perfectamente pero no ahora lo que tenemos que hacer es ir por aquí y por el de ir ir recto sí Conocimos al mejor Joker. Ojo, que esto va a, da, va a dar para debate. Tenemos. Cuatro Jokers, por lo menos. Vale. Tenemos el Joker de la serie de. El de Adam West. Tenemos el de Jack Nicholson. Tenemos al de Nolan. Y tenemos al. Ah, no, sí, tenemos cinco. Tenemos el del. De eh... El, 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 de, el del escuadrón suicida, el de Snyder, no, no es de Snyder, pero bueno, ya me entendéis. Y tenemos eh, Joaquín Phoenix. A ver, se me ha anticipado la, la pregunta. No sé si se vería en el esto. Sí. Sí, a ver. Es una perspectiva muy distinta. Yo al Joker de, de la película de Jackie Phoenix le veo al final. Eh, y bien. Pero. Headleger. Hombre. Ormel, eh, es que en el fondo. El Joker es humano, ¿eh? O sea. No podemos olvidar. Que sean mutantes, metahumanos o filántropos, eh, son humanos. O sea, detrás, el trasfondo es que son humanos, ¿vale? Acabo de escuchar lo de. Es más humana la de Fénix, eh, porque muestran cómo la sociedad deja tirado a los que tienen problemas mentales. Vale. En este país igual le da subvenciones, también, es cierto. Eh, vigas de metal, una, dos. Y tiramos para adelante. Y vamos a intentar volver a hacer la misma gañanada del otro día, ¿vale? O sea. y un palo eso sí por eso lo digo <laughs> sí a ver eh... la verdad es que es una película en la que ves a la parte humana el, el antes y cómo ese personaje se crea en el fondo muchas veces vemos a los villanos sin entender por qué son villanos y tenemos a los villanos como alguien que tiene le da un punto de locura sin saber por qué yo creo que lo representa bastante bien Así como el, el Joker de, de Nolan, no se sabe de dónde sale, eh, el Joker de Nicholson, que es de Tim Burton, se sabe que antes de era un matón callejero y punto, era un mafioso, y como mafioso, mafioso sigue siendo. Eh, muy romántico todo, la película, ya tenéis que tener en cuenta que Tim Burton en el fondo hizo una gr grandes películas de Batman, pero con la salvedad de que su prototipo de Batman era más de cuento que de, de cómic, ¿vale? Sí, estáis preguntando, ¿por qué estás haciendo esos? Mm, el otro día funcionó. El otro día funcionó. La otra sería, no lo que pasa es que está el guardarrail estratégicamente ubicado ahí. Sí, sí, podría. Pero somos más brutos que. No, no, el gancho de la grúa, no. Vale. Ay. Aquí tenemos que tener recursos para todo. Y es lo que he dicho mil veces. Si queréis ver algo bien, algo realista, podéis ir a ver a, a, ver a Gorka. Eh, yo soy Basajaun Style. Ahí va. Y la verdad es que aquí ahora mismo tendré que estar tirando. A ver si me pilla este. Me ha fallado ahí. No me he metido igual y se está notando. Está ahí el... Vale, es que tengo una liada aquí, guapa. Se me ha bugueado el... Se me ha bugueado el ancla. Vamos a ver. Se ha quedado ahí bugueada el ancla. Venga ahí que te estás moviendo. Venga ahí que te estás moviendo. Somos un poco brutos. Sí, ahí el ancla nos ha fastidiado. Normalmente este juego te, tiene un problema con el ancla una vez que no la estás usando. Para lo que normalmente no funciona. Porque. Que es lo mejor de todo. Que luego resulta que cuando tiene que hacer la función de evitar que el vehículo vuelque cuando estás con la grúa, no lo evita. Eh, así que. Pues bueno, nos encontramos con esa situación. Vamos a ver. También hicimos un poquito de esto. Y ahora es cuando. Atención al eh, camión que perrea. Vea cómo perrea. Dale ahí. El camión de Mai, efectivamente. No, el ancla se nos ha quedado pillada ahí, ¿eh? El ancla ahora no es parte de la piedra, ¿vale? Y ese es el mayor problema que estamos teniendo. Ese ancla se ha quedado ahí pillada. Yo creo que si cargo el mapa otra vez... Ojo con la grúa que también le va al meneo. Eh... Pero le va mucho el meneo ahí. Madre mía, se está minando, pero bien. Vamos a ver si podemos hacer algo con eso. Eh, no, ni se mueve. Ahora, a ver, un poquito más abajo. Vale. No, no, es que la... la el Se nos ha, pe... nos ha pegado una enganchada guapa, ¿eh? Vamos a ponerlo a este aquí. No, no, esto se ha quedado aquí ya pillado. Pero pillado de... No va... Esto no va a salir de aquí ya. Ay, se ha quedado bugueado. Así que lo que vamos a hacer es parar esto. Este también está. No, este ya está parado. Vale, vamos a ir al otro mapa. Porque aquí teníamos dos de metal. Y en el otro. Mierda. Eh, y lo que tengo que mirar es lo del puente caído. Para ver qué más. Necesitamos una. Una de. Comenzamos el seguimiento. Necesitamos una de vigas. Ahí llevamos dos: una para la torre y otra para el puente. Y tres losas de cemento. ¿Vale? Ese y el GMC son mis favoritos. Sí, eh, Ornuel. Precisamente decía antes que estaba el GMC. El Threadliner Fred, el también lo tengo por aquí. Que lo tengo desde el principio. Y ese sí que es uno de los del principio. Estaba por aquí. El Freestar, perdón. Está el Freestar. El GMC, que creo que lo tengo en el otro mapa. Y yo creo que voy a llevar un camión gordo, gordo, gordo. Estaba pensando en llevar el Longhorn, eh. Pero lo tenemos en el mapa de. En el, en el mapa de Wisconsin con el añadido de marco de. de troncos. Me pareció una, una buena opción llevarlo ahí. Y aquí tenemos. No, sé, no me acuerdo qué tenemos aquí ahora. El otro día estuvimos haciendo un poquito el mongolo. Con el añadido de marco de la, de la grúa, porque había unos DLCs ahí que tenían unas grúas eh, raras. Y no, no me hice a ellas. Bien, tenemos aquí este, ¿vale? El freightliner este y lo tenemos bien. ¿Dónde está la tienda de remolques? Claro, vale. Igual nos dice de quitar los camiones que hay detrás. Lo veo, eh. Vale, troncos no. Para cuatro. Para cuatro. Y los vehículos ocupan dos. Digo yo. Los vehículos ocupan dos. Eh, sí salió un mod grúa. ¿De cuál? Este tiene cinco. Esto va a pegar en todos lados. O sea. Pero en todo. Plataforma ancho, dice. Los generadores, el remolque normal. Este también es de cuatro. Pero este es que estos van a dar en todos lados. Mira la ruedica que tiene ahí atrás. Vosotros creéis que eso son ruedas, tío. Para asfalto sí, pero... Esto tiene puntos, pero luego puede llevar... Podrá llevar como mucho o un vehículo o un par de mierdas. O sea, no. Eh... Bueno, este tiene ruedas más altas. Súper pesado para llevar 8 y necesita anclaje alto, ¿vale? Es que no, Eso no podemos usar. Tenemos luego este, que es este la de. Joder, es que estos mods, que no viene cuánto puedes llevar. Este será de 4 también. Pero tiene eh, puntos de reparación y gasolina. 4. Es que para las losas no nos, no nos viene bien. Necesitaríamos llevar 3 losas. 3 x 2 son 6. 3 por 2 son 6. Ah, mira. Vale. Pero si llevamos las losas, no llevamos, ca llevamos camiones. Vale. Losas de cemento. Mierda. Losas de cemento. Tres. Tiene que haber tres. Eh. Los de cemento una. Cemento sin más. No quiero ir allí. A ver el almacén que tenemos aquí. Los de cemento otra. Coño. Vale, y teníamos en el otro mapa. En, en el almacén que hay aquí, claro, para algo necesitamos la viga. Para esta, aquí tenemos dos. Vale, tenemos dos aquí. Sí, pero ¿cómo coño la lleva? Podríamos coger estas dos de aquí, que las podríamos dejar con el... Vale. Necesitaría entonces llevar solamente una. Vale. La rampa no funciona. Me hostié. Vale, eh, pensaba que el... Vale. Bien. ¿La rampa no funciona? ¿En serio? ¿De qué coño me sirve un esto con rampa si no funciona la rampa, señores? Pues nada, eh, cambiamos el camión, no, este... Ah, mira, si sí funcion sí ha funcionado. Eh, espera, hemos dicho que necesitamos. No, tú no. Contigo no, bicho. Bueno, espérate. ¿Esto cuánto ocupará? ¿Ocupará del todo? El mismo. el mod de los. de los remolques, sí. Esos remolques eh, no estaban mal, pero al principio resulta que me fallaba algún, en algún camión. Eh, repostar. Vamos a ver si podemos subir esto. ¿Y cuánto espacio nos quedaría? Si nos queda para llevar una, no es suficiente. No me jodas. Eh, sí, si meto esto, si meto esto no, no entra no entra más carga. Eh, sí, eso es. Este sí entra no como el otro día, pero resulta que si meto esto pierdo la capacidad de carga de este vehículo. A ver, en el otro mapa, ¿hay más sitios donde puedo obtener losas de cemento? ¿No? ¿No? Vamos, que este no es el camión que tengo que llevar. No tengo que llevar este camión. Suelta. Me lo, me lo quito de aquí. Y me cojo. Creo que era este. El, no, el bolón no. Eh... El taiga igual. El... Taiga. Creo que es el taiga el que te, lo tengo normal, sin más. Eso es. Lo rep repostamos... Con el taiga igual sí puedo llevar una carga más, una carga de una carga de losas de cemento, hemos dicho que necesitamos tres, llevamos una desde aquí, luego metemos las otras dos. Cuando llevemos el cuando subamos el esto. Cuando rescatemos o reparemos la este, yo creo que sí entra, ¿no? Vale, ahí está. Vale. ¡Vamos para allá! Vamos a ir al almacén que está cerca de la carretera. Ahora el problema es que con el taiga aquí no voy a ver un carajo. Vale. Y aquí vamos, valientes. Espero que... Bueno, ahí yo creo que sí me va a entrar. A ver qué tal se comporta este camión porque tampoco sé cómo va. La verdad es que tampoco sé cómo va. Ahora con el tema de... Yo todavía me estoy acordando de que en la península de Cola ya hacíamos estas cosas, pero cuando todavía no se podía llevar anclado el, el camión a ningún lado. Eh, me he quedado atascado. ¿En serio? ¿Ya empezamos? Vale, gracias. Pues no es que vaya muy bien este camión, eh. Sí, por soltar algo, por decir algo. Vamos a ver si puedo hacer algo con aquel. Madre mía, la desgracia. ¡Venga! Pero se ha desgraciado. Lleva tanto tiempo en el mismo sitio que se ha quedado... Madre mía. ¿En serio? ¿No vas a poder pasar por ahí? Ah, bueno, que este tiene el neumático normal, no he dicho nada. De hecho, este, este vehículo lo podríamos mover un poquito también. Ya verás cómo este vuelca según le meta el tirón. Bien, vamos bien. No tanto para aquel, ¿eh? Porque en la primera que ha podido se queda atascado. Este lo rescatamos. Venga, va. Eh, estábamos con el Ank. No, el Ankh no era. Era. ¿Cuál era? El Freestar. Ah, va. ¿No le habéis puesto la caja? No, este no es. Este sé es que estaba aquí tirado. ¿Dónde está? Aquí, joder. Este no? A ver si sí, vale, este sí Teníamos que ir un poquito más por el barro Porque no tiene... Ten, le he puesto neumáticos todoterreno eh, Madre del amor hermoso Pero si este se queda atascado a la mínima del cambio ¿Cómo he preparado yo este camión? Menuda desgracia Si no sé me cojo... Si lo sé, me cojo el este el, 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 el eh, con este camión no voy a ningún lado. Con este camión, no voy a ningún lado. Eh Vamos a tener que tirar de. del Longhorn. Es que el Longhorn. el Longhorn para esto ya va a funcionar bien. He cogido este. Que me estoy ahora mismo cagando en la madre que parió a sus diseñador. ¿Y este dónde lo tenemos? Este igual es el que está volcado en el otro mapa con el remolque. Dice que tenemos uno. Vale, este es el. Sí, pero este no va a tener anclaje bajo. Este no va a tener anclaje bajo. ¿Qué? Este anclaje alto y, y Santas Pascuas. Este es un momento para meterle la grúa maderera. Podría estar bien, ¿eh? ¿Qué es esto? Eh. Probamos este. Su es mod que le podrás meter todo tipo de ruedas, todo terreno para barro, madre mía. Si luego no las va a poder mover, o sea. Y encima no las, puedo, no las puedo desbloquear, no las puedo desbloquear. Tengo los globetes este, estos, y ya está. Otro mod ahí. Y estos ya que son de, de que no puedo por ahora. Porque este tengo que encontrarlo. Este tengo que encontrarlo. El P16. Y este tengo que encontrarlo. Son de tareas que no hemos hecho porque estamos emperrados en el tema del taller. Y no me parece mal estar emperrados en el tema del taller. El problema está en que no puedo coger el, el bicho gordo este. Porque... No, el, el 16 era el que no... El, el, el 16, no, el 12. El 12 no lo podemos coger porque tenemos, eh, digamos, un anclaje bajo. Podríamos intentar hacerlo con este que tiene... Eh, ¿Cómo? Este no es el mod. Y el mod no tiene... Vale, no he dicho nada. Probar otra vez este igual. A ver si este nos va, pero es que este me parece que en tema de motor estamos ahora. Madre mía. ¡Qué liada! Yo es que veía el otro camión y decías, bueno, es, es un poco curry, es un poco chiquiturrio. Pero nos sacará del apaño. No, no nos saca. No nos ha sacado. De hecho, eh, apenas 100 metros y se ha metido en dos, en dos berenjenales de los buenos. Bueno. Me he acordado de que tenía este por aquí. Igual lo, saca, igual lo sacamos. Este también está congelado aquí. Pero el Tatarim siempre puede con todo. Aunque... Pff, me verás tú. Que lo coja al vuelo y lo hace bien. Espérate, que creo que lo he cogido de un lado. Lo del tatarín en este juego no está escrito. O sea, esto sí que es un héroe. Verás tú cómo vuelque. Ya verás tú cómo vuelca alguno. Ya empezamos con los Crazy Train. Qué recuerdos tengo de aquella época de la península de cola, eh? La de tonterías que hicimos en aquellos capítulos. Los tenéis todos en el canal de YouTube. O sea. Ahora sí que ya los, los diferencio por. Por temporadas y cosas de esas, pero. Pero bueno, porque en aquella época no me di cuenta yo de que existía ese concepto de temporada. No lo sabía, la verdad. Ahora ya sí, estamos inmersos en la Season 6. Mapa de Main. Una auténtica cacicada de mapa. Que estamos disfrutando a la vez que sufriendo. De lo malo a malo, seguimos teniendo bastante ingenio. Seguimos apañándonos bastante bien. No sueltes el camión, eh. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a coger una de esas de losas de cemento. Necesitamos tres. Y una más de vigas de metal. Las eh, de vigas de metal ya tenemos dos cogidas en un camión que hemos atascado sobre unas piedras. Intentaremos llevar además el tatarín para rescatarlo. El tatarín, cuando parece que está atascado, sigue para adelante. Es una, es una barbaridad este vehículo. Yo no sé cómo, le, cómo se ganó tanta antipatía. Solamente por el hecho de. Es que no puede no, no, tiene, no tiene remolque. Da igual. Creo que el de atrás ahora sí que está sufriendo más de la cuenta, ¿eh? Que nos lleva. ¿Podrá el de atrás salir ahora de la toalla de Ostras, lo que consume este también, ¿eh? Mira, 4 de 6. Vale, ahora sí lo veo. Tenemos 4 de 6, eh, lo que quiere decir que tenemos 2... Me decía yo. Joder. Pero este se queda atascado a la mínima, eh. Se queda atascado a la mínima el Fredliner, este, eh. Ahora la pregunta es: ¿Cómo sabe el de adelante que tiene que girar a la izquierda? Ostras, estoy viendo el Taiga un poco. Para todos lados. Deja de girar a la izquierda. Deja de girar a la... Que dejes de girar para ahí. Coño. Ya decía yo. El autopilot del Tatari no funciona. Se va a Cuenca. Yo no sé por qué estoy insistiendo con el Fredliner este. Cuando nos va a dar más problemas que soluciones. Igual luego resulta que en el hielo es bueno, ¿eh? pero no sé por qué me da que no. Y a lo mínimo que intentemos bordear, nos la vamos a pegar, ¿vale? O sea, estoy convencidísimo. Bueno, si no doy las luces, vamos mal. Ostras. Bueno. De lo malo malo tenemos aquí un compañero fiel que es el Tatarin y nos está sacando de esta. Pero vamos, aparece la persecución. Ah, vamos. Lo del Tatarin es es para ponerle es para ponerle al Tatarin una puta medalla. Recordad que si queréis charlar, eh, podéis util utilizar el speech chat. Le podéis dar a la exclamación e como comando y escribir lo que queráis, que yo lo escucho. Aunque vosotros no lo escuchéis, me viene a mí al las, al, aquí y os puedo escuchar sin tener que leeros. Y como vea movimiento del chat, ¿por qué no queréis, oír, no, no queréis que oiga? De hecho, gracias por ese follow ma... maxi xd, 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 xd. es que ha dicho x, 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 y es un poco eh, ¿Cómo has dicho? repite José Manuel Si tendría que estar remolcando en vez de con este camión, o sea, en vez de con el Tataín, debería estar llevando un camión cisterna porque el de atrás debe de estar ya sufriendo para llegar. Tres tristes tigres comen trigo en un triste trigal, triguero como los espárragos, eh, tigretón. Las cebras son negras con rayas blancas o blancas con rayas negras. Según, ¿de qué color se ha puesto el jersey? No, aquí tenemos al. Bicho este que es más grande el remolque que él. Pero lo tenemos en un punto estratégico para repostar todo lo que pase por aquí. Se llama gasolinera móvil. Vamos para allá. Es una gran pregunta la de las cebras. Pero la verdad es que no tiene una respuesta. Dependerá de cada cebra según la proporción. Si tiene más del 50% de negro, pues negra. Si es eh, más del 50% blanca, pues blanca. Normalmente creo que son negras. No, no, no me acuerdo muy bien, era la pigmentación. No me acuerdo bien, la verdad. Da igual, son caballos. No, quínidos. Así que nada. Ostras, me acabo de acordar cómo se coge. Teníamos que haber ido al otro almacén, no a este. Pues nada, le sigo llevando. Luego traemos el Fleetstar para aquí otra vez y vuelvo a repostar con ellos porque. Uf. Oye, seguimos llevando el Tiger ahí detrás, ¿no? Sí. La verdad es que es un poco cagada lo que he hecho con este camión. No sé, yo ahora mismo me estoy planteando cambiar el camión, ¿eh? Pero fuertemente. Porque este camión me está decepcionando mucho. Yo creo que si el Boron lo puedo... Lo puedo traer. O sea, el Boron, madre mía, el Boron. El Longhorn. O eso, o me traigo el Boron. No me traje el Boron porque el y dejé el Longhorn en el, en el otro mapa. Entra la duda ahora. Creo que, que al final igual dejé los dos allí. Pero bueno, aquí entre los dos están haciendo un, un buen trayecto. Vamos a ver si el otro camión no se me atasca de aquí a ahí. Se atasca. ¿Pero por qué me lo pones ahí? Aparte que... De todas formas, no había dicho que aquí había los aste. Me cago en no, no era aquí. No era aquí. Era en el otro. Era en el otro, en el fácil. Pues nada. La cagada, eh... Indescri indescriptible, me llevo esto. No empujes. Eh... Acordarme de que es por aquí. Bueno, eh, pues nada, nos largamos eh, con una misión menos ambiciosa. Porque le hemos liado bastante. Mm, ...buena Judith, otra vez. Señora, no empuje. No, no. Literalmente me ha empujado. O sea, lo habéis visto. No hace falta repetición del bar, me parece a mí. Creo que hay un pequeño desfase, un pequeño gran desfase con el. Eh, hay un delay importante. Con el directo. Pero bueno, no importa. Le pilla, le pilla, empuja, empuja. Eso es. Empuja. No, deja empujar. ¿Qué me ha levantado el camión? Menos mal que tiene tracción 4, que si no, no haría nada. Es, esto es como cuando llevas al perro así. De, cuando el perro sigue andando y va con las patas de atrás le, levantadas, pues igual. A ver que ya agarra, ¿no? Eh, no. Ahí va. Vamos. Haciendo el trencito que me como los árboles. Ahora, ahora aguanta, ahora ya no. Madre mía, qué prisas. ¿Le llevan volandas? Suelta un poco, Coge otra vez. Muchas gracias. Madre mía. Pero qué es esto. Espérate. Antes de seguir haciendo el, el tonto lava. Me parece que este camino está siendo más capaz de avanzar que el otro. Bastante más. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es ser inteligentes. Y que sea el que puede, el que vaya por delante. 200 litros eh, con un consumo de 20, está bien. Está bien. Igual llegamos a la gasolinera. Desde casa. Madre mía. Vaya, vaya miren, me estoy cogiendo. Estoy probando también un poco. Este es el Peistar, ¿no? No, este no es el Peistar. No sé dónde hemos dejado el, el nuevo. Estoy despistadísimo hoy. Se nota que es lunes. La verdad. Por lo menos lo que quiero es terminar. Bueno, podríamos llevar... es que el otro camión tenía sentido. Llevar el otro camión tenía sentido. Y este de fondo lo estoy llevando un poco por reparar y sobre todo porque intuía que tenía buena capacidad de remolque y tenemos una recordemos que tenemos una misión de remolcar un camión eh cisterna, un tandem cisterna eh, en el otro mapa. Entonces dije, pues bueno, llevamos este, que tenía buena pinta, le he puesto el añadido de marco de reparación, por si hay que reparar. Y a ver qué sale. Este no va mal. Tengo un poco de miedo porque esta, este añadido de marco es bastante alto, es pesado. Y en cualquier momento nos puede hacerla de volcar. Judith, puedes utilizar el comando exclamación E para charlar. Yo te escucho. ¿Estos son setillas o son piedras? No lo tengo claro. Aquí la que, que, que el audio, el speed chat, está solamente puesto para que lo escuche yo. Soy siempre duros. Tranquila. Ella no sabe decir tu nombre y yo no, no sé pronunciarla la L en catalán. O sea... Me parece que ahora mismo el peso... Vamos a encender el motor. Para que no sea tan dramática la subida. No me pegues botes, por favor. No me voy. Bueno, ahí no vuelca Eh... ¡Empújale! Se ha vuelcado lo suficiente Como para... Hmm A ahora, mierda. Esto me pasa por... ¡No! No, pero ¿a dónde vas? Te vas a parar, quieto. Nada, ni puto caso. Y. Eh, acelera. El freno de mano no funciona. Ahora, muy bien. Abajo. Abajo, sí. Le da, por no girar. Le da por no girar. No, no, no hay huevos a girar, ¿eh? Bueno, más o menos se va cumpliendo los presagios que tenía este camión. Tiene más peligro que un mono con pistola. Y... Eh, que conste que dices que tu nombre no lo dice bien, pero el mío tampoco. Eh. Vale, tenemos ya aquí la losa. Acabo de escucharle decir Miquel. O sea... Y esto seguramente sea el, siete, el 6% de, de Amazon Prime en catalán. ¿Vale? Masca. Oye, me gustaría escuchar la canción de, del brujo en catalán, a ver cómo suena. ¡Bah! Pues casi lo dice peor antes. Después de, de haber recordado... Después de haber recordado ayer la canción, la recordaba peor, pero bueno, no, peor, es imposible. La canción del brujo. Madre mía. Y luego la gente pidiendo doblaje al castellano. Porque el resto del doblaje se salva, ¿eh? Pero en The Witcher, el doblaje de, de la canción es eh, paupérrimo. O sea, le pagaron por hacer eso, en serio. Pero qué buenos recuerdos ahora que estoy viendo la primera temporada otra vez. Obviamente sabiendo algunas cosas que en la época pues no sabíamos. Que se intuyeron. Pero que muchos nos quedamos como... El, ¿Qué hago que no me cuadra hasta que nos dimos cuenta, hasta que nos percatamos? Pero cuando te percatas ya es tarde. Y, ahí, y fue ayer creo, ¿no? Cuando estuvimos viendo el, un par de capítulos que me quedé como... Ah, coño, pues que aquí sí lo dejan claro. Eh, efectivamente, no, 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 ¡Oh! no me des esos sustos. Que se va, ha... del susto se me ha muerto el sardinilla. Y no lo levanta. Y que lo estoy dando para adelante. No tiene huevos. y ahora que hago cosas no quieren. Sí, Ornuel, efectivamente. Pero de todas formas, es que no, era como que no había huevos A, a levantarlo y... tres y... <laughs> cambios que patas arriba. ¡Ay, la leche! Eh... va llevar este remolque a un lugar más, digamos, más centrado para porque voy a intentar traer otro camión, o sea, este eh, sí. Ya te vas a portar bien, en serio. Yo que hasta le había puesto los colores de Diaman y todo, o sea... Eh, se me muere. Yo que digo, va, este camión va a tirar guay, va a ir bonito, va a ir fuerte, va a ir ahí a tope. Hombre, que con este calor no va tan mal, igual es porque no tolera el peso. No sé por qué. Nada bien. Igual es que este remolque es para llevar plumas en vez de cosas pesadas. No tiene pinta, pero bueno. El remolque sí me está gustando, ¿vale? O sea, el remolque sí me está gustando. Anclaje bajo. Tienda a lavear. ¿Has visto cómo ha echado ahí la rodilla al suelo? He Echo ahí, lleva. Pero sin carga va muy bien. O sea, tenemos 20 metros de camión, pero sin carga y va bien. Si le metes carga ya no. Pero bien. Y si... Ornuel, veo tu apuesta. veo tu apuesta y voy a por tres vale vamos a acercar el Fredliner este porque ahora yo digo si quiero suponer que aquí por la zona esta del asfalto irá bien y sin carga también Luego le quitaremos el remolque. Iremos a intentar rescatar con el Freightliner este que, que no vale ni para tomar por saco, pero sin remolque ni nada. A ver si puede sacar de ahí. Eh, sí, aprendemos a base de golpes, sí. Hombre, yo creo que Gorka off-screen juega mucho y lo tiene todo muy bien estudiado para no cometer los errores que cometemos nosotros por hacer un poco el gañán. Pero bueno, es lo divertido también. Cuestión de que el camión es pequeño. Somos hombres de los Simpsons, efectivamente. Yo ya lo he dicho en alguna ocasión: si queréis ver eh, jugar a Snow Runner en plan meticuloso y tal, tenéis que ver el canal de una a la vez. Si, si queréis ver un estilo más bruto, me podéis ver a mí. No son incompatibles. No son incompatibles. Podéis ver, al poner uno al lado del otro y veréis la misma misión hecha de formas muy distintas. Lo que da cuenta de la libertad que tiene este juego para todo. O sea, es brutal. Igual cuando me pongo en plan Gorka, Guau, wow, Croqueta, ir en alta todo el tiempo, por ejemplo. O oh, yo lo del alta, me hayas visto, este camión ni tiene. Pues espérate, no lo ves. Este camión ni tiene. O sea qué. No, este lo tengo super pelado. Eh, la caja de cambios de este no la tengo puesta. No me preguntes por qué. Supongo que sea porque es el típico camión que lo tienes del, al principio. Te lo dan al principio, luego pasas de él. Yeah. Lo habéis flipado. No, eh. no, 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 no. Bueno, vale.

porque en el momento que el remolque... Bueno, que hay un pequeño cambio de rasante... El... El camión hace caballito, ¿vale? Vale. Bien, nos hemos puesto donde queríamos. No. ¿Me has puesto bien? Vamos para allá. y además algunas de las ca de estas cajas a saco ahora sí que hagamos un tren de carretera ¡ostras! la parte esta ya verás tú el Boar por lo que no sé si lo tengo dónde Ya digo normalmente los vendo Tendría que irme. El war me parece que es un ruso. Tendría que irme a un mapa ruso, comprarlo y traerlo. Lo podríamos plantear, ¿eh? Lo podríamos plantear. No te me pares, no te me pares, que vas muy pero que muy bien. Si ya digo es que este camión tiene pinta de ir bien. Hay muchos camiones en un juego como Snow Runner que van muy bien en carretera y dices ¿para qué? Si apenas me ponéis carreteras. ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? O sea... Digo, ahora nos vamos a acercar al túnel. Allí adelante a la cuesta. Y vamos a soltar el remolque. Iremos con este a recuperar lo otro. Y a ver si al menos podemos llegar a llevar. Porque luego tenemos la machada. De reventar el otro camión que está subido en una roca, enganchado con el ancla metida en una piedra. Y esto... Estamos avanzando. Sí. Eh... He visto Fajanas moverse más rápido, camión. Vamos. Que te lleva. Que te lleva. Eh, iba a decir, creo que ha dejado de moverse, verdad? Sí, bueno, al menos se va a ir limpito. Hoy, desde luego, que no. Hoy es uno de esos. Uno de esos capítulos en los que no salen, no salen, no salen, no salen. Y prueba si no, y prueba si no, y prueba si no. Y aquí vamos a hacer ahora mismo Una jugada a cámara lenta Que no toque el otro camión, que no toque el otro camión Que no gira eh, El otro se está moviendo solo, ¿verdad? Por bueno, aquí, vamos apurando. Vamos arriesgando. Porque, quieras que no, lo fácil es. Lo cómodo es ir por la izquierda. Pero no nos deja. El silencio de la victoria, efectivamente. Es una de. Uy, que lo veo, que lo veo, que lo veo. Todavía nos queda un rato. Hasta que pasemos la zona de la, de la corriente, no me fío. Pues mira. Se podría pedir un safety car eh, de este estilo. Se les podría pedir un safety car eh, en plan camión. Esta es la parte brutota, pero bueno, estamos haciendo lo que lo que hay que hacer. Además es que hay que tener en cuenta que como estoy con el cabrestante usado para el camión de atrás No podemos usar otro Así que no me podría intentar enganchar a eso Pero una vez Una vez se inclina esto para un lado Yo ya empiezo a temblar Va, si me pongo así lo veo bien No es, no es grave Vamos rectos. Vale, ya se ha puesto... Bueno, una vez que pase... No me había fijado en eso. Una vez que pasemos... Mejor no, ¿verdad? Y que conste que lo que pretendía era eh, eh, coger este tráiler y venderlo. ¿vale? No fue el camión el que se incluyó, sino el remolque. Mira, pues podría ser, pero a mí me ha dado la sensación de que la parte de arriba no, no estaba bien. O sea, que era el camión el que se había torcido, que puede ser, ¿eh? Pero. Pero lo, lo fácil es cuando ves la torre inclinada de Pisa, me, me inclino la cabeza y la verás recta. Y es más cómoda así. No, pero por el asfalto este camión va bien, ¿eh? Ya ves tú. A mí me ha fastidiado un poquito lo fácil que se atasca. Que no es la primera vez que pasa. Fijaos cómo tiene la parte delantera del, del, del paracho. Que es que se lo acabamos de poner todo cromadito. Y ya está hecho un fisco. ¿Y eso ha sido el barro? Bueno, el barro y otras cosas, la verdad. El barro y lo que no es barro. A ver, no me hagas eso. Ahora vamos a tirar a favor de corriente, así que no hay problema. Vamos a ver si es capaz de subir la cuesta esta. Le metemos la baja plus. Ostras el combustible tú. No, de lo malo o malo tenemos combustible detrás. Para que este remolque, hemos visto antes como el remolque puede llevar, digamos, una inclinación muy grande y el, y el ir bien. O sea, este anclaje permite bastante bastante flexibilidad. No sé de dónde se la saca, ¿eh? pero porque en un principio esto, la quinta rueda es la quinta rueda. Eso es un enganche metálico duro, rígido y aunque le pongas así en plan leve no, no sé, es como que gira muchísimo. Nah, pero tú fíjate, hay que fijarse que aquí en esta parte, hasta que apagas el motor del de atrás, va eh, bien, iba bien. O sea, todo, todo apunta a que este camión va bien. Salvo cuando empiezas a poner cosas. O sea, si le pones carga en el remolque, si el camión que estás tirando apaga el motor, si es cuesta arriba, si, si no es asfalto. Es una maravilla. O sea, a la hora de... Es una maravilla. Vale, lo que habíamos dicho. Nos vamos a parar aquí. Tenemos el motor, cambiamos el camión Ponemos Este que no gira Porque se ha quedado enganchado eh, Lo de aquí atrás Este también lo tengo Es una maravilla No gira <laughs> Lo hemos pillado en la cuesta Y no gira Vega va Ahí Le hemos girado Vuelve, 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 vuelve Pega, pega el culo en, la, en las patas Y, y cuando está cuando hay un cambio arrasante, no gira. Se engancha. Maravilloso, también. O sea, acá, aquí tenemos el, el modelo de plantamiento autonómico. Tenemos dos camiones. Uno no está bien adaptado para el remolque que lleva y el otro simplemente no está bien adaptado para nada. Eh... Vale. Vale, y ahora era. Detenemos este camión, cambiamos el camión. Tacata, taca, desacoplamos el remolque. Qué maravilla. Eh... Extiende las patas. Ahí tenemos el remoque. Vale. Bien. Ahora... ¿Dónde están los otros dos desgraciados? Aquí arriba. Vale. Están aquí. ¡Vamos a por el tercero! ¡Ay, hostia! ¡Vamos! Quiero pensar que así no, no se quedará atascado en ningún lado. Ay, mira. Enciende las luces. Que vamos. Caperucita roja. Este va a ser el camión capelucita. No, por el agua no. Por si acaso. Va, este. No, 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 no. Suelta. Madre mía. ¿Capelucita? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué bambao? Veo croqueta, joder, yo también. Yo después de lo que me acaba de hacer ahí. Primero vamos a intentar des, eh, descroquetizar al taiga. Joder, ¿y por dónde paso? Eh, vale. Vale, vale, vale. Primero, ¿qué hay que hacer? Darle un empujoncito a la carga para ver si... No, 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 no. pa adentro, pa adentro, pa adentro... Pa dentro. Se va a caer otra vez. Hostia tú, que viene para este lado. No, eso, eso va a caer. Eso va a caer. Y no tengo grúa para re... ¡Uy, oh, Dios! Vamos a ponernos aquí arriba. Vamos a ponernos aquí arriba. Sí, soy... <laughs> Lo acabáis de ver. Eran. El... <laughs> ¿Cómo tirar dos, dos árboles en menos de un segundo? Estilo Basahaun. ¡Pla, pla! O sea... ¿Sabes? Headshot, headshot. Esto me pasa por jugar al Aliens. Bueno. Bien. Vamos bien. Eh, yo creo que si ahora mismo esto lo ponen en Nochevieja. A esto de superar martes y 13, ¿eh? Las Nocheviejas de martes y 13. A puntito. A ver. Necesito el del... Eh, a ver, a este. ¡No lo arrastres! ¡Levántalo! Vale. Cuando el plan... Uno. No fun... Espérate que casi lo desvuelco. Vale, cuando el plan... Voltearlo de la manera normal no funciona siempre queda el plan basajoun que es el plan B hacer la croqueta es el plan C uh, 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 uh. y plan C esto es la ostra el plan Yo sé que Gorka es de los de sacar muy bonitas fotos. El plan C de Croqueta. No eres el único, no. Y no intentes que te supere. Que hoy lo consigo. Epa, ahí. Y... Ahí estamos. Eh. O sea, lo voy a dejar así. No, 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 cámara. No, no, déjalo así. Ocultar interfaz. Que no salga nada. Voy a hacer clip navideño para Gorka. Lo malo es que me sale lo de abajo. Pero vamos a guardar 30 segunditos. y el título del de, de, no, esto ya estaba como diciendo no lo voy a subir a YouTube ¿para qué? pero creo que sí lo voy a subir y va a ser el plan C la verdad qué ha pasado ¿qué va a pasar Judith qué va a pasar, ¿Qué va a pasar? Hemos ido a hacer un plan A que no ha funcionado. Se nos ha planteado un plan B, B de basajoun, Y hemos tenido un plan C, que es el plan C de croqueta. El plan. Tres coquetas a falta de una, mía. Sois tres espectadores que estáis aquí charlando constantemente. Pues os vais cenaditos ya a, a dormir. ¡Nah! <laughs> Sí, la verdad es que... Eh, ¿De qué se ríe? Madre mía. Esto es como cuando tiras las tabas, pues igual. Es que qué puto panorama, ¿eh? ¿Qué panorama? Es drástico, es dramático, ¿eh? Es dramático. Es Ay, madre del amor hermoso. Fondo de pantalla. Luego os lo dedico. Espérate. A ver. Además, ya digo, he estado creando un animado. O sea... Creo este. Y luego creo el animado. Hago así, luego hago un gif lento y digo, un gorka para el fondo de tu canal. Hay, demasiado rápido Pero bueno, luego eso se corta, se hace gif acaban A cámara hiper mega lenta Y... Y no se iba a notar Vale, pues eh... Después de semejante Éxito, volvemos al taller eh, A comprar otro camión No, tranquilo eh, Ornuel yo, Es que además es que ahora mismo yo creo que está Fatal para sacar cualquier cosa eh, No, tienda de camiones Aquí ah, tenemos... Eh, tienda de camiones. Habías dicho antes. Bueno, Antártico, madre mía. El Azov, este lo tenemos en. No, es este el que tenemos en otro lado. Este lo tenemos en otro lado. Y entonces me has comentado el Boar. Pero va, esto, ¿este no sería mejor el Pacific? Ah, este tiene elevada Bueno, elevada a un palmo. O sea, que dice elevada dice nada, ¿no? Pero para esto yo me estoy planteando que igual. Lo que pasa es que el Pacific habíamos dicho que no, me, no permitía otra cosa que no fuese un remolque alto. Claro, que ahora mismo aquí tenemos un problemón. Eh, tendríamos que mirar el. Igual el Longhorn, que no sé si el Longhorn tiene el bajo. Ahí tiene anclaje bajo. El Longhorn puede, estar, puede ser bien. Entiendo que es bueno. Eh, yo es que estos que son mega grandes, el único que le he sacado rendimiento más que el boar fue el otro. El colop. Este también le sacamos un rendimiento brutal. Esto es una mole. O sea. Esto es una mole. Y está, este está el, está el Colop 1 y el Colop 2. Es un poco como el... el el Longhorn y el otro. O sea, un poco son lo mismo. El problema que tienen estos es que realmente. Uy, ¿tienen activa? ¿Qué? Activa. Esto es nuevo. Uh, pues esto, esto no lo tenía antes. Antes era bajo. El problema de estos es que son bajos. El problema de esto es que son bajos, de manera que le pasa lo mismo que al Tatarin. En el momento que pillas una piedra y se te queda en el medio, te eleva el vehículo y no, no lo sacas. Eh, sí, es que al final... Por eso digo que el tema de guardarse un camión... Vale, menos mal que tenemos pasta. Guardarse un camión. Joder, aquí es que nos queda todos los motores. Uf, tengo un motor de, de, de tipo B. es que estos tienen ese problema tienen ese problema que este además los neumáticos son todos de bastante pequeñitos y aquí ya vamos a, le vamos a meter el bajo Y si llegamos con esta... Sí, ya no lo puedo. Ya no, no, no sé qué hacer. Eh, si llegamos con... Espera, en personalizar... Eh... Ah. Aquí. Más que nada por pues, si se hace de noche, que se hará. Vamos allá. Este tiene buen, buena capacidad de depósito. Tiene la trasera direccionable. Este camión es. A mí me gustó mucho cuando lo cogimos la vez pasada. Le falla el motor. Pero claro, es que el motor lo tenemos que encontrar. Son mejoras que hay que encontrarlas. No, no puedes comprarlas y ya está. Pero a mí me gustó mucho este camión, en líneas generales, ¿vale? Entonces, bueno, ya que el otro nos ha sido tan malo. Pero malo, malo. Malo, indescriptiblemente malo. Pues ya nos metemos con este. El problema es que la losa, de, la losa de cemento al final no la hemos cogido. Este ya digo, en, el, en Wisconsin lo cogimos para llevar troncos y a mí me gustó cómo iba. Me gustó cómo iba, salvando una zona, así una pendiente, que tuvimos que usar el azof para sacarlo porque se había quedado un poco pillado. Va sin grúa. Voy sin grúa, sí. Es que este camión no tiene para poner la grúa. Voy sin grúa. Ahora mismo lo que me preocupa es sacar, esa, los otros de ahí el Sí, 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 no, no. Creo que el, el que tenemos ahí con el cisterna, con la cisterna tiene grúa. Tiene grúa, hay una grúa allí, sí, no. Que, a ver, me va. Antes de nada. Ya me has hecho dudar. Ahí está, bocinazo. Eh. No, no la tiene. Ostras, es el, el que está en el otro lado. Es decir, es que me suena haber llevado un remolque y llevaba grúa. Claro, era el otro. Vale, 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 me he confundido yo. Pensaba que este tenía grúa. Luego, cuando hemos ido con el otro, he dicho, pues, si no, vamos a poder coger la losa. Pero luego he confiado en este. Pero no, este no. Pero como este no me gusta como vehículo para llevar. Es que no me gusta este camión, porque ya habéis visto la parte de atrás de este camión. Es muy largo. ¿Vale? O sea, es muy larga. Y claro, cuando le pones la, la quinta rueda, te la pone en la mitad. Entonces, cuando te la pone en la mitad, dices, tienes toda esta parte de aquí que te sobra. Y ya habéis visto, se engancha en las patas de los remolques, de los semirremolques. Entonces, ponerle quinta rueda a esto es... No sé, como... No sé qué podría ser, ¿sabes? Una auténtica chapuza. Este debería de ir así y con la grúa. Este siempre lo, lleva, lo hemos llevado así y con la grúa normal. No, esta no. La normal. Que si te lo permite. Eh, esta. Este cambio siempre lo hemos tenido así. ¿Vale? Siempre lo hemos tenido así. Lo que suele pasar con esto es que tampoco puedes llevar un remolque así porque pasaba un poquito lo mismo creo que no deja o sea tiene el enganche y tal pero aquí le, este cambio lo que le pasaba es que cada vez que le ponías un remolque de estos le pasaba lo mismo al girar toca vale va a tocar efectivamente Detenemos el motor y ahora es cuando hemos nos hemos metido en un marrón relativamente importante. Podríamos llevar este. Lo que vamos a hacer es... Eh, si llevamos este... Nos sobra el... El Taiga tiene remol, o sea, tiene grúa. Es que iba a decir, si cambiamos los camiones. El Federnet. Eh, sí, este. A ver. El 14S. Espérate. Lo primero que vamos a hacer es este, lo vamos a rescatar. No es porque no quiera. Es que, es que lo voy a vender. No. Porque es que me ha. No, este fuera. No me ha gustado. Además, ya tenemos el Longhorn, me da igual. Eh, ahora la cosa es: llevamos el. Llevamos los dos el Longhorn y. A ver, bueno. A ver, el Friedrich, A ver. Freight catorce Este. Y este dices de llevarlo de grúa, pero con esta. O de grúa dices eh, esto y vale. sí además este por lo que veo si os fijáis en las los ejes los ejes los tienen muy atrás los tienen muy atrás con eso te permite eh... a ver. vamos a hacerte caso. Eh, ahora mismo, mira, tenemos además. Vale, el problema es que le veo que no tiene neumático de barro. Es que este a mí me suena que lo hemos usado, eh. A mí me suena que este lo hemos usado. Me suena que este lo hemos usado. Vale. Me suena que lo hemos usado. Hombre, bye. Falto, falto yo por felicitarle. Eh, si me dices el nombre, eh, más que nada para no decir felicidades, eh, Sorionak, eh, padre de mm, Maritere, señor Juan, Sorionak Juan Jauna, eh, eh, señor Juan, es lo mismo, pero bueno. No, pero bueno, muchas felicidades. Al, al señor Juan Padre de Mai eh, Por haber educado una, una hija con tan pésimo gusto Que escucha reggaetón Y me ve a mí en Twitch eh, ¿Sabes cómo me llaman mis padres cuando me van a reñir? Hombre eh, <laughs> bueno, Como no lo haya dicho yo ya <laughs> Teresa También piensa torrente bueno. Bueno. Espérate. Bueno. Ahí, Teresa. Oye, que con este camino me parece un nombre feo, ¿eh? Que os parecéis como un huevo o una castaña. <laughs> Nunca me, me lo comparo con un huevo, o sea, con una castaña. Eh. Nunca me ha dado por ahí, pero quiero pensar que sí, que bueno No, ya, ya sé que es un dicho Eh, hostia, es que la grúa es amarilla Vamos a ponerlo amarillo, ¿no? Amarillo amar... Vamos a hacer un homenaje a José Manuel Pero es un azul más claro, he dicho, es amarillo he dicho Pero, ¿por qué no hay un amarillo azul así en plan? Está la bandera alemana. Oye, qué pocos amarillos hay, ¿no? Uf. Uf. Que vale, está azul. Y. A mí no me preguntes, yo no, esto esto es, esto es Xbox. Aquí lo que es. Eh... Joder. Pues así se queda. Que si nos quedamos atascados en la nieve nos ven fijo. Eh. A mí se lleva el remolque. ¿Qué más da? Uf, lo dudo. Eh, pero gracias por dejar abierto. Seguramente acabes viendo a Stradi o... Eh, estos colores, ya digo que menos valor de noche y se disimula bastante. Eh, ¿Dónde hemos dejado el otro camión? Que no lo veo. Hasta adelante. Y encima yo voy... Ahora. Voy y no enciendo ni las... Ni las luces, o sea... Vale. Madre mía el todoterreno. Pues la verdad es que ahora mismo estamos aquí en un pequeño marrón, pero bueno... Eh... Me, me, resulta, me resulta bastante llamativo que no tengas más colores de este vehículo en PC. Eh... Bueno, vamos a intentar. Vamos a intentar llegar. Yo creo que hoy el juego tiene el día torcido. Yo tampoco es que esté para enderezarlo. En serio. pero qué pasa aquí a ver a ver a ver el cambio de adelante que se me suicida Sí, no, hoy, hoy sí. Hoy desde luego que tengo la sensación constante de, de croqueta tras coqueta y... No, es que no. De los colores combinados solo tienes de cuatro... Eh, pues yo la verdad es que no me he percatado de esas cosas. O sea... No sé si tendrá algo que ver los pases de temporada, quizás. No lo creo. Pero... Vamos a intentar acercarlos. Eh, yo creo que solamente nos interesa de los camiones que hay ahí. Realmente solo nos interesa uno. Que es el que lleva las piezas de repuesto. Que incluso nos podría dar igual. Y lo digo literalmente. Nos podría dar igual. Y lo que teníamos planeado hoy, al final, para mañana. O sea... No sé si lo regalarían igual con el... No sé si lo regalarían con algo, la verdad. Porque yo packs por separado... Sé que me dieron uno... Por, por reservar el juego... En al principio de lanzamiento. Y tengo... Pues de esos DLCs creo que había un par de ellos... Que, que venían de gratis. Pero este camión no me suena a que sea de los iniciales, ¿no? Este no lo metieron después. Más deja con la duda. Le digo, siendo una versión de consolas, es todavía más improbable el, el que haya mods. Bueno, los hay. <coughs> Igual de algún mod. Tan cerrado que haya puesto un mod de colores con lo capadito que tienen aquí, lo de los mods, para que no puedas canjear muchos. De hecho, muchas de esos mods los juego un ratito y luego los quito, a no ser que haya algo que me guste mucho. Creo que el único que me queda de los que estuvimos, pro, estuvimos probando en Don, por ejemplo, fue el Hércules, porque el otro que tenía por ahí que era muy, muy American Track, al final lo descarté. El Mercedes, eso es. El Mercedes lo tengo ahí. Porque lo que quiero es llevarlo a, a cola para rastrear las mejoras. Le he puesto el añadido de marco de. del escáner. Y lo que quiero es mirar eso, mirar los, las mejoras que haya por ahí. Pero ya está. Realmente no lo estoy usando. Lo usamos para ver cómo iba en un mapa y ya está. Pero claro, es que luego no me voy a cola. Ese está está muy chetado. Demasiado. Yo cuando. Hay algunos de estos camiones que dices, joder, está bien porque se, ve, se le ve que le cuesta y tal. Que luego tienes un montón de. Pues bueno, de mejoras de motor y tal. Pero bueno, no le pones las mejoras que están chetadas y el vehículo va bien. Que luego es el, el no meterse en el descargar las, las mejoras que estén chetadas. Te quedas con el. No me jodas, hombre. Eh, que, eh, yo creo que el camión de atrás está. Vale, está atascado. Se ha quedado atascado... Madre mía, no, no, no me hagas esto. ¿Dónde estás? Ahí. Mítica de la grúa que se queda atascada en cualquier lado. Dar cuenta de una cosa es por aquí arriba, no más adelante. parece que lo que vamos a hacer va a ser quitar eh, ir a por la losa de cemento y fuera. Los vamos a, los vamos a dejar tirados los otros camiones. Y habrá que tener cuidado con este. Aunque no recuerdo que en el otro lado haya pendientes muy muy pronunciadas porque este con la pendiente pronunciada me puede, nos puede trolar un rato. ¿eh? Voy a intentar recoger la losa de cemento. Vamos a retirar el taiga de ahí porque tengo mejores planes para el taiga. No lo vamos a usar como... ya que estamos probando el, el 112S este de aquí. A ver qué tal va. Nos vamos a este otra vez. Vamos a utilizar. Bueno, no es 112, es 114, pero vale. Eh, vamos a utilizar este camión para. como el taiga. Lo que teníamos pensado para el taiga, vamos a intentar utilizar este. El taiga va muy bien. El taiga va de maravilla. Pero igual nos viene mejor para llevar un remolque. Por ejemplo. Y entonces eh, habría que cambiarle el añadido de marco, ponerle quinta rueda y tal. Pues casi nos compensa pensar en. hacer una. hacer un rescate y. tal. Estaba más pensando en el otro. Si cogemos... Uf, espérate, ¿qué me pasa? ¿no? es pues aquí... Lo dejo por aquí. Vamos a ver. Los árboles es, eh, escuchimizados estos, que son resistentes como ellos solos. Bueno, pues sí tiene un ángulo de giro considerable este, ¿eh? Hemos dicho, el taiga se va. Vale. El Taiga se va. Y este lo vamos a desvolcar o, digamos, poner de pie al estilo, a lo que venía diciendo del plan B. Bueno, me ha salido casi bien, ¿vale? Eh, va a ser el plan BB De derecho eh, ¿Cuál está roto? Ah, bueno, sí está roto, perdón Estás hablando del Mercedes de antes eh, Vale, este está arrancado está como nuevo vale no ha pasado nada consigue borracho pero vale vamos a quitar esto no vamos a quitar esto de aquí Qué ganas tiene este de moverse para todos lados, macho. Este es el camión que va borracho, vale. O sea, vamos a ir ahora. Déjalo, que se ha dejado, se ha quedado ahí. Se quería dar un baño. Eh, ahora vamos con este que lo que quiero, lo que me importa ahora, la verdad es coger la losa de cemento y ponerme al lado del otro camión o encima, vamos a ponerlo al lado y ya para el próximo capítulo intentamos tomárnoslo con un poquito más, ya, un, no sé si un poco más en serio, pero es que en el fondo hoy no ha sido el día, hoy ha sido, no me fastidies, ¿qué pasa aquí? ¿Qué agujero negro hay ahí? Vale. Al otro lado. Vale. No vamos a ir por... No vamos a ir por ahí. Yo creo que el camión ese también voy a tener que hacer algo con él porque... Ahora mismo ya está en la pose por ahí, no lo levantas. La caja le pesa... Que se inclinan tanto? ¿Qué pasa en esta zona para que se inclinen tanto los camiones? Están constantemente yendo, como que me, se quiere ir, se quiere ir, se quiere ir. No hay manera de, de llevarlos mínimamente rectos. O sea. Aparcado. Madre mía. Menudo dislate de capítulo. Eh, esto ha sido un poco una broma. Hoy es de esos días en los que no salen las cosas y la verdad no ha salido nada, nada de nada. Y. Bueno, pues nos quedamos así con cara de tontos, con el plan inicial totalmente alterado. Muy buena Siker. Eh, muy divertido. Sí, hoy realmente es de esos capítulos que se podrían sacar varios clips y hacer un montaje de Snow Runner basado en style. La verdad. Pero también ha sido cosas de no puede ser, no me lo creo y vuelta a empezar. El primer error ha sido confiar en el Fredliner este que hemos puesto ahí, que parecía que iba a poder con todo y no ha podido casi pasar de 100 metros. Insistir con ese, con el Tatari, no ha ayudado. Luego hemos ido, por otro lado, a llevar, eh, a coger la losa de cemento que no encontramos donde pensábamos que estaba, porque nos hemos hecho la picha un lío pensando que estaban ahí y estaban en otro, que estaba mucho más fácil de alcanzar, pero aún así nos hemos ido a donde no estaban. Luego ya la vuelta ha sido un despropósito importante porque hemos intentado coger un, el Taiga con otro vehículo. Es decir, bueno, así le llevamos un poco de apoyo logístico al otro mapa. Y en una de estos avatares del destino, en una zona que tiene un grave pro, problema para los camiones, yo creo que hay, hay algo que siempre vuelcan todos. No, es verdad que el Taiga ha, ha volcado porque hemos intentado desvolcar al. No me acuerdo cómo se llamaba el camión ese, el, el que se ha vuelto a volcar. Ahora lo miro. El ank el Ankh, el que está justo ahí, el Ankh. Eh, pues resulta que ese vehículo es algo así como una. Bueno, con el añadido de marco que lo hemos puesto, parecía que iba bien hasta que ha empezado a entrar relipo y no había manera. O sea, ahora mismo lo hemos rescatado. Lo hemos llevado un poco por un lado y ha hecho una de... Me, me caigo aquí. No ha, ha pasado 200 metros y ha decidido nuevamente ponerse a descansar. Pues bueno, déjalo ahí. Lo, dejo, lo dejamos ahí descansando. Y bueno, tenemos aquí ahora el Fredliner eh, 114SD y el Derry Longhorn que van a ser los encargados de intentar ir al otro lado. Desbloquear otro vehículo, que el otro día pudimos pasar por esas piedras, pero creo que nos hemos metido un poco inclinados, nos hemos metido un poco más en diagonal, se ha quedado el ancla encajada en una piedra. Y igual si nos descuidamos, cuando lleguemos, hace lo típico que suele hacer de pum, depositarse el vehículo otra vez. Se autocalculan las físicas y sale el camión volando. O sea que no os perdáis el siguiente capítulo, porque me parece que vamos a tener un, un arranque de episodio de estos fastuoso, fascinante, eh, vale Ornuel, muchas gracias, volviste, vale, eh, a ver que me estoy liando, ha sido un capítulo divertido, gracias Mai por volver, pensaba que nos habías dejado abandonados y no, un pedazo para ti también Ornuel espero que os hayáis entretenido en este capítulo en el que bueno eh, no nos ha salido nada, esto es como cuando esto es como tener el plan pero ni siquiera para vender camisetas, Mai siempre vuelve, también verdad, la verdad nunca dudo de ella. Nunca, nunca dudo de ella. Que por cierto, May... Eh, Grid Legends tendrá.. Eh, crossplay. No sé quién coño ha pedido crossplay en ese juego, pero bueno, no estaría nada mal. Que el, ya que lo vas a meter ahí, pruébalo antes en el Fórmula 1, que ya está roto y va a dar igual. Si sale mal la prueba. Lo sé gracias a José Manuel. Ah. Vale, gracias. Sí. Eh, creo que le vas a hacer un altar. Se lo merece, Teresa. Ay Bueno, pues eh, con esto y un bizcocho. Eh, nos veremos mañana a las 7 aquí, a las 6 en Canarias. Posiblemente continuemos con, con, con Snow Runner. Aunque nos está dando un auténtico ah, mira, Vale, ahora he visto el, el enlace que me ha puesto Urnuel. Eh, os voy a dejar con, 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 con. Pues os voy a pasar con Photoracer. Que está con eRacing en, en la Fórmula 3. Os dejo con él. Eh, y nos vemos mañana. Vale, es que Dani ya se ha ido. Vale, pensaba que estaba por aquí todavía. Vale, os dejo con Photoracer con y nos vemos. Y nos vemos mañana. Muchas gracias a todos los que habéis estado. ¡Ah!